Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico en este lunes 28 de julio. Que Dios los bendiga en esta conversación que vamos a tener. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Hay una palabra que repetidamente aparece en la Biblia como un requisito, vamos a decirlo así, es la palabra arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse, Horacio? ¿Cómo se podría definir esta palabra? Bueno, arrepentirse es sentir pesar por haber pecado, por haber fallado. Y lógico que al sentir pesar, eso hace que también se tenga el propósito de no volver a hacerlo. Porque yo podría decirte, mira, me arrepiento de lo que te hice, pero si tengo la oportunidad lo hago de nuevo. Claro, es básico ese concepto de pesarle a uno haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Pesar, sentir de pena, ¿no es cierto?, por no haber hecho algo. Y fíjate, hay dos ejemplos que son clásicos, siempre los utilizamos. El ejemplo de Pedro y de Judas. Pedro dice que cuando se dio cuenta, cuando volvió en sí, así como le pasó a David, también lloró profundamente, así como le pasó a David. Se dio cuenta y lloró y se arrepintió y el Señor lo perdonó. Pero Judas sintió el pesar por las consecuencias. Claro. Entonces sí, fue diferente y hubo remordimiento, no hubo un arrepentimiento genuino, sino que hubo un remordimiento. No se lamentó por haber traicionado al maestro, justamente, sino por las consecuencias que venían. Eso fue la gran diferencia. En cambio, tú recuerdas a Pedro, que fue una posición diferente. Él también cometió un error bastante grave. Yo creo que en relación a los dos, no sé cuál de los dos es más grave. Porque uno lo traiciona, está malo, pero otro, negarlo, es también una traición. Claro, sí, podríamos decir que estaban en el mismo plano los dos. Claro. Ahora, ¿cuáles son las dos reacciones que tienen? ¿No es cierto? Uno, la diferencia tuvo justamente la reacción. La reacción, ¿qué es lo que hace Pedro? Sale y se arrepiente y confiesa. Y ¿tú recuerdas cuando se encuentran allí en el libro de Juan, en el último capítulo, se encuentran con Jesús? Ellos habían vuelto a pescar y no habían pescado nada, y el maestro está, les dice, ¿tenéis algo de comer? Echen la red, ¿no es cierto?, a este lado, a la derecha, y qué sé yo. Y ahí comienza una conversación con Pedro, como que lo hace volver atrás a Pedro, Jesús a Pedro, y le dice, mira, me amas, y tres veces se lo dice, quizá de maneras diferentes en el lenguaje original. Pero lo interesante es que las tres veces al final él reconoce, mira, Señor, yo no puedo volver atrás. Tú eres el único que me puedes abrir un camino. Tú sabes todas las cosas, le dice. Te fijas, ahí se nota el arrepentimiento de Pedro. ¿Y qué produce eso en ellos? Que vuelven ahora, dejan definitivamente las redes y vuelven a hacer el camino. Es como decir, ellos tenían una opinión, ¿no es cierto?, la habían cambiado, no habían sido consecuentes con ese compromiso que habían adquirido, pero ahora sí lo tomaron en serio. Y tú recuerdas cuando Pedro logró hablar, habló de una manera magistral. Así que cuando uno se pregunta cómo ser salvo, bueno, estudiemos la vida de Pedro, estudiemos la vida de Lucas, estudiemos algunos otros textos y nos vamos a dar cuenta que el camino es un camino plagado de oportunidades que Dios nos da para encontrar efectivamente la salvación y ser salvo definitivamente, a pesar de las condiciones o en las condiciones que estemos. Eso es bueno hacer énfasis en ese sentido, porque la verdad, las cosas que necesitamos decididamente, ¿no es cierto?, acercarnos a Dios para ser salvos. Fíjate, hay algunos conceptos a veces que son engañosos, algo que se dice y se repite. En San Lucas capítulo 13, verso 1 en adelante, dice: en ese mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Les estaba diciendo que debían arrepentirse. Y fíjate, cuando si a uno le preguntan, ¿tienes algo de qué arrepentirte? Inmediatamente a lo mejor la respuesta sería, no, no tengo. Pero si pensamos bien, ¿cuántos pecados hemos cometido durante el día? Pecados que nadie se ha dado cuenta porque hemos pecado con el pensamiento. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en realidad a entender nuestra condicionalidad, nuestra condición de pecadores, y nos abre las puertas para mostrarnos también cuál es la solución. Porque tú puedes pasar el día y terminar diciendo, hoy día fue un día bueno, no hice nada malo, pero el Espíritu Santo de improviso te dice, sí, recuerda la actitud que tuviste, cómo miraste, cómo trabajaste, lo hiciste con esmero. Pero no es para agobiarnos en realidad, sino para darnos a entender que la vida sin Cristo no vale nada. Hay algunos textos que son bien, vamos a decir, hermosos, porque nos dan la salida perfecta. Pedro, predicando allí en Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, porque ellos van a decir, al oír esto se compungieron de corazón, dice el versículo 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Te fijas tú? Que ellos, claro, entendieron. ¿Qué habían sido estas personas? Los que habían estado en el juicio de Jesús, que habían votado para que lo crucificaran. Y cuando Pedro les dice lo que ellos hicieron, Pedro les predicó claramente, les dijo claramente. ¿Y ahora qué haremos? Y el Espíritu Santo, o sea, tocó sus corazones. O sea, se nota que hay... se dieron cuenta que estaban, claro, metidos en un lío realmente de proporción. Y él le dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, le estaba diciendo que lo mismo que ellos habían recibido, lo podían recibir ellos a pesar de la condición y lo que habían hecho. O sea, el concepto de arrepentirse es muy amplio, pero es un concepto que debe nacer de nuestro corazón, un deseo cuando uno entiende, comprende la condición que tiene, una condición que no es de salida, una condición que uno entiende que no tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de encontrar la salvación. Por eso es que hay que buscar en el camino al Señor para que nos dé la salida oportuna y lo que nosotros podemos hacer. Yo creo que busquemos allí, y usted trate de hacerlo en su Biblia, recorrer algunos de estos pasajes, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4. Si usted lo ve con detención, dice lo siguiente: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Fíjate que está hablando de lo que Dios hace por nosotros. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Interesante lo que Pablo está planteando aquí. Estás menospreciando el camino que te puede llevar al arrepentimiento, está diciendo él. O sea, Dios también ha provisto por medio de su benignidad, paciencia y longanimidad que nos puede dar arrepentimiento, lo que estamos necesitando para ser salvo, y eso es lo que estamos buscando. Fíjate, podemos ver la importancia del arrepentimiento cuando Juan el Bautista y Jesús comenzaron su ministerio predicando justamente eso: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es importantísimo, pero tenemos que saber que el arrepentimiento también es obra de nuestro Dios, también es iniciativa de Él, también nos lleva a, precisamente al arrepentimiento. Pero eso, aunque el Espíritu Santo lo manifiesta en nosotros, somos nosotros los que finalmente nos rendimos y nos arrepentimos o hacemos lo contrario. Endurecemos nuestro corazón. Bueno, amables oyentes, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuáles son las evidencias del amor de Dios? ¿Qué ha visto, experimentado y aprendido que le dé poderosas razones para confiar en su bondad? ¿Por qué es tan importante recordar siempre esas razones, especialmente en circunstancias difíciles? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.